Okay, hello, hello. Hi, class. Welcome back. Hello. Good night, teacher. Hello, good night to you. Okay, cameras on, please. Night, Everyone, teacher. cameras on. Vamos, cámaras encendidas. Recuerden tener su nombre completo. I already have 15. Somos 15 en la clase. Okay, 15. Please write your full name, nombre completo también. Good No solo evening. el primero y el primer apellido, sino nombre completo. Hi, good evening. Okay, my camera. You know, I couldn't fix it. No pude solucionarlo de la cámara, chicos, pero siempre ya a mediación de la clase se arregla. I don't know what's going on. Vamos Oh, con, quiero ver, tengo ahí todavía a Brian, solo con su primer nombre y primer apellido. Tengo a, ¿quién más? Elizabeth Rivas. Escribamos el nombre completo, porfa. es que como vemos dos Sandra, mi nombre completo es Sandra Elizabeth. Entonces hay otra compañera que es Sandra Elizabeth, entonces por eso escribo solamente Elizabeth. No, pero no hay problema. Fíjense que es mejor que me escriba el nombre completo porque cuando revisan la asistencia, no soy, hay una segunda revisión de asistencia, no solo la mía. Entonces, para que aparezca su nombre completo y no se vaya a dar el inconveniente de que tal Ah, vez en esta clase usted sí asistió, pero la otra compañera no, y le pongan a ella la asistencia. Así que sí, para evitar ah, eso, mejor el nombre completo. ahorita. There we go. Y me falta Jacqueline, Vanessa, Ingrid, Marisela, cámara encendida, Jessica, Virginia, Fernando, José, Jesús, en José Stanley, please. Let me see. Okay, how was your day? Was it good? ¿Cómo estuvo su día? Was it good? Was it busy? No, hard, very hard. It was very hard. Un día muy pesado. Yeah. Same here. Es jueves. No se sintió como jueves. Se sintió como lunes ahora. Very Yeah. hard day. Yes. Stanley. Okay, don't worry. Gracias por notificarme, José. No hay problema. Le agradezco el esfuerzo de conectarse a su clase de inglés. Esperamos de que pues se recupere pronto, José Stani. Los demás, ¿qué pasa con su cámara apagada? Van a enojar a la teacher. Oigan a Juan David. Ay, mi cámara. Bueno, así dejémosla. Miren, clase, hoy sí, el tema que vamos a ver ahora, the topic that we have for today, sí requiere de paciencia, no es un tema para una clase solamente. Ok, Jessica. Muy bien, gracias Jessica por informarnos, va de camino todavía. Y es un tema de los números ordinales, ordinal numbers, que tenemos que ver bastante la pronunciación y tenemos que también estar pendientes de la forma en que se escribe el número, ¿ok? No solo la pronunciación. Entonces, abarca bastante este tema. Así que empecemos ya. Voy a chequear la asistencia después de la introducción, si no, no nos alcanza el tiempo. Here we go. So, the topic that we have for today is this one. Tomemos nota. Ordinal numbers. Ordinal numbers. Ordinal numbers. Ordinal numbers. So, this is beginner three. Okay. Principiante 3. Miren, beginner 3. Así se llama su curso en inglés. Beginner. Oh, beginner. And this is class or session number 2. In English, we have cardinal numbers. Miren, en inglés tenemos cardinal numbers. ¿Qué son aquellos que nos sirven para contar? For example, one. No, empecemos desde el 0. 0, 1. Two, 2, three, 3, 4, four. and so on. Y así en adelante. And so on.
Okay. And we also have ordinal numbers. Los ordinal numbers me sirven para varias cosas. For example, para dar una secuencia, para las fechas, to give date, para hablar de, ¿qué más me sirven? Centuries, cuando hablo de algún siglo en específico, siglo XV, siglo XX, XVIII, me Fechas sirven para importantes indicar también. fechas importantes, dates, important dates, exactly. Así que los ordinal numbers ya no serían 1, 2, 3, sino que miren, pasan a ser first. Lo voy a poner en inglés. Septuagésima tercera entrega del Oscar, ¿no? Primero, ajá, segundo, second, tercero, third, forward, fifth, y así sigue. Entonces, me sirven más que todo para una secuencia. En este caso, los vamos a ocupar ¿para qué? Para expresar fechas, to express dates, fechas importantes. Sandra, dígame. En el caso de fechas, siempre tiene que ser con ordinales. Exacto. Siempre cuando demos la fecha de algún evento, vamos a ocupar números ordinales, nunca cardinales. ¿Okay? En español sí los ocupamos, solo cardinales. No andamos haciendo distinción en las fechas. Por ejemplo, hoy es jueves. ¿Jueves qué es ahora? 19. 19, y no andamos diciendo el número ordinal, pero en inglés sí. Es como que digamos es el primero de enero, el segundo día de enero, el tercer día de enero, el cuarto. El Ellos décimo sí noveno usan día de el enero. décimo noveno de enero. No lo ocupan como el 19 de enero. Entonces, por eso ocupan ordinal numbers. Si les pregunto, ¿qué fecha es ahora? What is today's date? Who can tell me? Or what date is today? Who can tell me? ¿La fecha de ahora es? January Yes. night, night, 19. Nineteenth. How about the complete form? Forma completa. Okay. ¿Cómo dicen jueves? Thursday, Thursday. Thursday, Thursday. Thursday, Tuesday. January, January. January, Ajá, continue. Nineteenth. How about the year? 2020. 2023. 2023. Right? So, there we have. So, introduction. ¿Ya copiaron la introducción? Vamos a movernos. We are going to move on. Okay, let me give you some examples. Dime. Okay, el chat. Bueno, después lo vamos a chequear. Here we go. Let me continue. Vámonos a la pizarra primero. Let's make a comparison. Les decía que teníamos cardinal numbers and ordinal numbers. Numbers. Yes. Vamos a compararlos. Let's make a comparison. Con los cardinal numbers. Y a la par les voy a poner los ordinal numbers. One, two, three. Aquí están. Para que vean la diferencia, no es tan difícil memorizarlos. Solo hay algunas excepciones. There are some exceptions. Right. Cardinal and ordinal numbers. There we go. Okay. Miren, escribamos aquí el número 4. Ya van a ver una cosa. El número 6, number 6, number 7, number 8. Number 11, number 13, number 14, 15,
En 16. Ahorita porque ya no me caben más. ¿Cuáles son los cardinal numbers? Number 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16. ¿Ok? Y hay una regla muy fácil que me dice que estos mismos números yo los puedo pasar a ordinal numbers agregándoles TH at the end. Les agrego TH al final. Look what we have here. For example, number 4, y le agrego TH. TH. Number 6, miren, escribo 6. Sixth. Miren el 6. I'm sorry, number 7. Escribo 7. Seventh. How about number 8? Como ya termina ente, agrego H. 8. Number 11. Look. 11. Number 13. Escribo el ordinal, el cardinal number y ya lo convierto en ordinal. 13. Miren el 14. Number 14. Le agrego TH al final y ya es un ordinal. 15. How about 16? And so on. So, ¿vieron la regla del TH? ¿Para qué me sirve todo esto que hemos hecho? Para que veamos ahorita la comparación de los ordinal numbers. Take a look at this. Aquí tengo entonces los que no les escribí, están en rojo. ¿Por qué? Porque esas son las spelling exceptions. Los que están en rojo son la excepción. No les agrego TH al final. Solamente ya se convierten en ordinal numbers. Not really. Cambia su escritura. Ya no se parece al número cardinal. Uh-oh. It's going to be written in a different form. Okay. ¿Cuáles acabamos de ver ahorita? Number four. Sí. Aquí está, le agrego TH. Number 6 se convierte en sexto. Solo agregándole TH, ya no es 6, es sexto. Number 7. Oh, aquí está el 10. Number 10. Number 11. Miren este grupo grande de números, del 13 al 19. Solo le agrego TH. At the end. Todos terminan con TH y ya son ordenados. Ok. Now, prestemos atención con las excepciones. First, second, and third. Veamos el primer grupo. Look what we have here. Primero, segundo, tercero. Primero, segundo, tercero. Let's go back to here. Vámonos con las excepciones, exceptions. Cardinal numbers, otra vez, cardinal numbers. ¿Cuál sería el número uno? Number one. How about number two? En number three. ¿Qué pasa entonces con estos números? Si yo los quiero convertir en ordinal numbers, ¿por qué son una excepción? Porque ¿Qué se cambia toda la escribe? estructura Toda la completamente. estructura. No se debe escribir ni siquiera igual. Le agrego será TH. Want it. No. Entra en mi grupo de excepciones. Este se convierte en first. Fierce. How about this one? Number two. Second. Second. Segundo. ¿Y el número tres sería él? Third. So, from this, de esta terminación, miren, ST, ND, and RD, de ahí proviene cuando los escribimos ya con números. First,
Second. Third. Cuando ya escribimos, ya no en letras, sino utilizando números, es por eso que le agregamos su terminación. Miren, los últimas dos consonantes, the last two consonants. First. Second. Proviene de acá. And third. Proviene de mis últimas dos consonantes. Right? ¿Qué otras excepciones tenemos? First, second, and third. Siempre que Ay. vean un número que tenga el 1, 2 y 3, de igual manera van a hacer una excepción. Por ejemplo, 21. How do you write 21 in English? 21 sería 20, 21. Ese es el número cardinal. ¿Y qué si lo quiero pasar a número ordinal? ¿Cómo sería? Escribimos exacto, ¿sí? 20 y lo que cambia es el final. First. First. ¿Por qué? Porque termina con número 1. 22, ¿cómo sería entonces? 20. Second. Second. 23. 20. 20. Third. Third. Vamos Third. con el 51. 51. 50. Years. 52. Fifty seconds. 53. 53. 91. Night. 19 first. 91st. 92. 19 first. 19 seconds. 90 seconds. 92. 93. 19 third. Y así, cada número que lleve 1, 2, 3, 91, 92, 93, 61, 62, 63, se les agrega el first, second, and third. ¿Por qué? Porque esa es la forma correcta de los ordinal numbers. ¿Ok? ¿Qué otras excepciones tenemos? Look, fifth, Five. número 5. Fit. Five cambia totalmente su escritura. Se convierte en Fit. fifth. Fist. Ya no sería five, no, es fifth. Otra excepción es el número 8. ¿Por qué le llaman excepción? Porque, como les decía, ya existe la T en el número, no voy a volver a agregar una T y una H. No, yo solo le agrego H. Eight. Number nine. Le quito una letra de mi número. Se convierte en nine. Por eso es excepción. En el caso de 12, cambia su escritura. Se convierte en 12. Miren la diferencia entre el cardinal y el ordinal. Número 9, 9. Ahí. Ese es el cardinal. Ordinal, 9. El 12, 12. Y se convierte en 12. ¿Ok? ¿Qué pasa con el número 20? Cardinal number 20, eso es 20. But we are going to become, it is going to become, I'm sorry, 20th. That's it, cambia. So that's why we have those exceptions. Por eso están esas excepciones en spelling. ¿Cuáles tengo que recordar? ¿Cómo se escriben? This group, los que están en rojo más que todo. 5, el 8 y el 9, number 12, el 20, el 30, el 40, 50, todos los números pares de 10 en 10 también son excepción. 20, 30, 40, 50, 60. ¿Por qué? Porque ya no terminan con Y, terminan con I-E-T-H. 20th, 30th, 40th. Y así van terminando. Son bien pocas las excepciones, pero sí es importante recordar el spelling.
So, questions. Ya ahorita hemos visto más que todo la escritura. Preguntas con esta diapositiva que tenemos ahorita. Questions. Creo, quiero que analicen este cuadro. Questions, porque ya nos vamos a la pronunciación. Preguntas. ¿Sí estamos distinguiendo entre cardinal numbers and ordinal numbers? Yes, no. Ok, let me stop Yes. sharing. Vale, quiero escucharlos. Yes, no. Los veo bien calladitos, demasiado callados. No tengan miedo en preguntar. Si quieren que repitamos, lo vamos a hacer. No questions. Ajá, Bueno, Brian, Ingrid, teacher, Brandon, dígame, Félix. podría repetir, fíjese que yo no podía entrar al Zoom. Voy entrando. Perfecto, ahorita damos un resumen de lo que estamos viendo. Les voy a Okay. compartir. Let me see. Voy a compartir lo que les acabo de explicar en el grupo. There we go. Hacía la comparación entre ordinal numbers y cardinal numbers, ¿ok? ¿Se fijaron cómo lo empecé a hacer? Comparaba los números cardinales con los ordinales. Aquí tenemos el ejemplo. Y les daba el ejemplo de aquellos números que sí van a cambiar y aquellos números que no van a cambiar. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Vamos a ver, ¿cuáles son los que no cambian del 1 al 10? Four. ¿Se acuerdan? Four. Ah, el número 4 no cambiaba. ¿Cuál Four. otro? Six. Six. Yo voy a la Seven. 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 Eight. Eight. Aunque ahí lo ponían Eleven. como excepción, lo voy a poner acá. No cambia mucho. Eight. Eleven. Eleven. Fifteen. Fifteen. Y de ahí desde el 13 hasta el 14.16. ¿Hasta cuál número? 16. 13. 16, ok, 14. No los voy a poner todos por el espacio. 15, 16. 16, 16. 15, 16. Estos son cardinal numbers. Y les explicaba que cómo los convierto entonces a números ordinales, ordinal numbers. ¿Qué necesito hacer? Y We si. are TH. Ajá, we are going to add TH. pH. Y ya se convierten en ordinal numbers. Numbers. Fácil. ¿Por qué? Porque esta es como la regla en general. Les agrego a todos TH, miren, fourth, sixth, sixth, el seventh. Ya no digo seven, digo seventh. Es como un sonido de T al final. ¿Cómo destapar una gaseosa? Ajá, exactamente, dicen. Eight, solo le agrego H porque ya tiene una T al final. Eleventh. Eleventh. Thirteen. Thirteenth. Fourteen. ¿Qué Fourteenth. pasado? Fourteenth. Son los números más fáciles, ¿ok? La regla del TH. Pero hay una excepción. Hay números que cambian totalmente su escritura. ¿Cuáles eran? ¿Te acuerdan? Yeah, one, One, two, three, three, two, three, 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 ajá, ¿qué más? three, 16, 2016. One, two, three, number five, number eight, and number nine, todos esos cambian. Su escritura ya no se parece al número cardinal, sino pasan a ser first, second, and third. Ya no digo one, two, three. ¿Será correcto esto, Félix? Solo le agrego TH. One it. No, no, todavía no, quizás no le he logrado entender, pero ahí sigo. No. Ok, no es correcto. ¿Por qué no es correcto, clase? No es correcto porque cambia toda su estructura. Cambia toda su No. estructura. Vale, lo que quiero que Okay. le quede claro, Félix, ¿para qué ocupamos los ¿Sí? números ordinales? En español, ¿cuáles serían los números ordinales, Félix?
Sería 1, 2, 3, 4, 5. No, esos son números cardinales. ¿Cuáles son los Cardinal. ordinales? Primero, Los que van. segundo, Segundo, tercero. tercero, cuarto, quinto. Entonces, esa comparación estoy haciendo ahorita, Felipe. Décimo primero. Ajá. Exacto. Décimo primero, décimo tercero, décimo, lo que sea. Hay muchos números ordinales que nosotros casi no los ocupamos. Quizás lo más común es Okay. ocupar del primero al décimo, tal vez. Cuando nos referimos a primer grado, segundo grado, primer lugar, segundo lugar, Competiciones, sexto nada más. lugar, competiciones, el orden de cosas. Okay, mi primer clase fue ayer, mi segunda clase, y así nos referimos. Por eso casi no los ocupamos en español, pero en inglés son muy ocupados para fechas. El primero de enero decimos January 1st. Hoy tenemos 19. ¿Cómo lo leerían ellos entonces? No dirían que es el 19 de enero ahora, sino que era 19. 19. January 19th. Sí. Ahí está. Entonces, esta información vamos a repasar ahorita la pronunciation. You know, pronunciation is not that difficult. Cuando vean que lleva TH, es un sonido de T, fuerte que termina, y eso me hace distinguir entre el número 4 y Y el cuando ya se ordinal. convierte en ordinal, que sería cuarto, fourth. Se hace una distinción, ya no estoy diciendo seis, sino que digo six, Sexto. sexto. Entonces, esa es la diferencia. So, ¿en dónde encuentro eso? If you go to the platform, there you are going to find that information. But before, let me check the attendance list. Primero paso la asistencia. As I was mentioning before, lo que les decía, no es un tema para una sola clase. Es algo muy extenso. Esto sería básicamente la introducción, la idea, que ustedes sepan distinguir entre esos dos grupos de números. ¿Ok? There we go. Y no tengan miedo a decir, teacher, no, no, este tema no es para mí, no. Teacher, Comprensible, díganme. ¿verdad que cuando hay, digamos, alguna competencia y alguien llega en primero o segundo lugares, ahí también se ocupan esos ordinales? Para un orden, ya les voy a dar ejemplos específicos cuando van a ocupar en inglés los números ordinales. There we go. Pero muy buen ejemplo, una competición. Ok, let me check the attendance list. Hebel Virginia Tobar. Tobar de Here, teacher. Castaneda. Ok. Ingrid Marisela Flores. Here, teacher. Ok, Ingrid Irving Alexander Herrera. Present, teacher. Ok, Irving, Jacqueline Vanessa García. Present. Ok, Jacqueline. Jessica Virginia Rosales. Present. Ok, Jesús de los Ángeles Enríquez. Present. There we go. José Stanley Cortés Rivera. Present. Excelente. Juan David Madrid. Present, teacher. There we go. Catherine Giselle Bonilla. Catherine Giselle Bonilla. Lorena de Los Ángeles Mungíbar. Present, Present. teacher. Oh, ok, that was Lorena or Catherine. Catherine. Oh, Catherine también dijo present en Lorena. Ok. Luis Present. Ernesto Cibrián. Present, teacher. Ok, María José Najarro. Present, teacher. Excelente. Marlene Elizabeth Lemo. Present, teacher. Excelente. Milagro de la Paz Jiménez. I'm Ok. Mirna Janet Rivas. Mirna Janet Rivas. Natalie Cristina Roque. Ok. Natalie René Giovanni Martínez. I'm here, teacher. Ok. Sandra Escucho, Elizabeth teacher. Coreas. Yes.
René Presente. Giovanni, está. Sandra, there Sí. we go. Sandra Elizabeth Rivas. Presente, Chero. Ok. Wilber Samuel Díaz. Wilber Samuel Díaz. He's not there. Okay, so let's go back to the presentation. Teacher, a mí no me mencionó. Let me see. Ni a mí, teacher. Hola, teacher, a mí tampoco me mencionó. Let me Félix teacher. Mocas. Vaya, vamos a ver. Es que se corrieron para abajo los primeros de la lista. Vamos a ver. Me queda acá pendiente Alejandra Sofía Vázquez. Present. Ok. Aleida Samira Guadalupe. Present. Ok. Andrea Giselle Castañeda. Andrea Giselle Castañeda. Andrea Stephanie Moreno. Azucena Abigail Pérez. Present. Ok. Azucena Brandon Steven Gómez. Present. Ok. Brandon Brian Ismael Claros. Present, teacher. There we go. Damaris Claribel Molina. Damaris. Félix Rodolfo Moncada. Present, teacher. Hey, Félix. Fernando José Martínez. Present. Ok, hoy sí. Estamos completos. There we go. Ok, when are we going to use, ¿para cuándo usamos los números ordinales en inglés? Uno, dates, para dar fechas. Fechas. Aniversarios. Ajá. Fecha. ¿Cuándo es Navidad? Oh, decimos una fecha. When is Valentine's Day? El día de San Valentín. Damos una fecha en específico. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Damos fechas. Brownie. Siempre vamos a ocupar, miren, ordinal numbers. Aquí les decía, cuando hablamos del siglo XXI, ¿cómo lo expresaríamos? Siglo XXI sería 21st century. Siglo XVIII, clase, ¿cómo sería? Para hablar de siglos, el siglo XV. Bien, 15th century. Para eso me sirven también los números ordinales, para hablar de o para Centurias. referirme a centuries. Sequence or order. Cuando hablo de secuencia o un orden, hay una competencia. ¿En qué lugar quedamos? Oh, quedamos en el primer lugar. First place, primer lugar. Quedamos en el lugar número 10, puesto 10. Look, 10th place. Siempre necesito. Para cuando hago referencia a un edificio y quiero llegar al décimo piso, al quinto piso, al sexto piso, igual ocupo números ordinales. ¿En dónde queda tal oficina? En el quinto piso. Oh, it's on the first floor. Queda en el segundo piso. Oh, it's on the second floor. Entonces ahí hay cuatro ejemplos claros. Cuando doy fechas, cuando hablo de siglos, cuando doy secuencia o order y cuando hablo de los pisos que Y existen cuando en se un habla, edificio. teacher, de que quedamos en el número de 10 de 10, por así decirlo. Sí, también lo podemos hacer porque es un orden. 10 de 10, on the 10th place. You can use it. Okay? Okay. So that's it. Whenever we could talk about dates, cuando hablamos de fechas, que vamos a repasar la pregunta. Hey, when is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? Acuérdense, lo expresamos con la preposición on. My birthday is on 17. July. Primero va el mes. Okay. July is not 17, it's 18 in my case. 18th. And that's it.
Okay, let's listen to the correct pronunciation. Vamos a la pronunciación y luego practicamos. Okay, here we go. Where can you find the correct pronunciation? La vamos a encontrar en la plataforma. If you go back to the platform, same video as we were practicing yesterday. El mismo video de ayer lo vamos a ocupar ahora. Look, there we go. So be ready to listen, and then we are going to practice. Okay, here we go, class. First, second, second, third, third, fourth, fourth, fifth, fifth, sixth, sixth, seventh, seventh, eighth, ninth, tenth, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Now let's learn how to talk about your birthday. The question is, when is your birthday? My birthday is on April 5th. To express birthdays or to express any particular date, we can follow this next formula. That's special day plus the verb to be plus the preposition on plus month plus the date. Let's put that formula into practice. My birthday is on April 5th. April 5th. The special day is my birthday. Then we include the verb to be is. After that, we need to add the preposition on. Next, we add the month April. Finally, we include the date 5th. 5th. Ok, ¿alguna corrección que quieran hacer en esa última oración que él puso? ¿Qué corrección harían ustedes? Simple, la cuestión del mes tiene que ir en mayúscula. Exactly, acuérdense. April, no iría de esa forma, sino con inicial mayúscula. April. ¿Ok? Sería lo único que yo corregiría. Una estrellita, por eso. Una estrella. April. Remember capital letter. So let's go and practice. Pronunciation. Mira la pronunciación. First. First. Vamos. First. First. ¿Qué suena? ¿Qué es lo más? First. Bueno, al final suena la T. First. 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 Aquí va a sonar la D, la N y la D. Second. 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 Aquí suena la RD, esas dos suenan al final. Third. Third. Que le siguen suena la T más que todo. Fourth. 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 Fifth. 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 Sixth. 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 Seventh. Seventh. Seven. Seventh. Eighth. Eight. Eight. Ninth. Ninth. Tenth. 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 Eleventh. 11. 12. Como que diga el número 12 y le agrega el sonido de T al final. 12. 12. 13.
Muy bien, pronuncien el número 14 y luego el sonido de T. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aquí igual decimos 20 y le agregamos 20. Agregan it al final. 20. Okay. Digamos 21st. 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th. Aquí digo 30 y le agrego 31st. Igual acá es como que diga 40 y luego 41st. Ok, ¿cuál es el sonido que prevalece casi siempre? La T al final, háganlo bien marcado para que yo pueda distinguir si me están diciendo cuatro o cuarto, si me están diciendo cinco o quinto. Quinto. Esa es la importancia de la pronunciación. Fifth. Bueno, esa es la excepción. Tal vez me están diciendo 14. 14, no, 14. 14. Ven, tiene que ir bien marcado, ¿ok? Right now, lo voy a enviar en grupos y van a practicar sobre su cumpleaños. When is your birthday? Empecemos con Félix para que no me le cueste. Félix, ¿cuándo es su cumpleaños? Félix, when is your birthday? My birthday is 12, 12 November. Muy bien. My birthday is on, acuérdense, on. Me dijo November, Félix. Noviembre. Sí, November. Y miren, ocupamos un número ordinal, Félix. 12. November 12. Okay. Entonces ustedes van a hacer lo mismo el resto de la clase. Milagro, when is your birthday? My birthday is on January 13. Oh, it's on January 13th. Yeah. Evel, Virginia, when is your birthday? My birthday is on my 10th. May? Really? Yeah. On May 10th. Día de la mamá. It's a Mother's Day. It's Mother's Day. Wow. Marlene, when is your birthday? My birthday is September. September, huh? 25. ¿Será 25 class? ¿Cuál es el número ordinal? 20? 25. ¿Cuál es la pregunta que les estoy haciendo? When is your birthday? Entonces ahora ustedes me ayudan. Marlene, pregúntele a alguien en la clase. Pero Marlene, repita. Can you repeat? When is your birthday, Marlene? My birthday is September 25. September. Eso sería September 25, mire. Pero ocupamos el ordinal. Sería September 25. Acuérdense que el 5 es una excepción. 25th. Marlene, pregúntele a alguien en la clase. Yo solo tomo nota. Ok. Juan David, when is your birthday? My birthday is on November 17th.
17th. Okay, continue, Juan David. Okay, quiero ver. Ingrid. Ingrid, Flores, Ramirez. Okay. When is your birthday? My birthday is on October 6th. October 6th. Excellent. Continue, Ingrid. Jacqueline Vanessa. Okay, Jacqueline. Pregúntale. Jacqueline, when is your birthday? My birthday is on June 3rd. Oh, wow. John 3rd. Excellent. Continue, Jacqueline. Hágale pregunta a alguien. Por... Make the question. Sandra Elizabeth Corea. Okay, Sandra Elizabeth. When is your birthday? My birthday is on November 9th. This one? Sandra, 9th? November 9th. Pero sí está correcta la fecha aquí. Sí. Vaya, entonces, ¿cuál es la pronunciación? Es como que diga 9th y le agrega un sonido de como 9th, así 9th. No sé cómo expresárselo en letras, pero es 9th y 9th. Muy bien. Continúe, Sandra Elizabeth Coreas. ¿Alguien más? Quiero ver. Navajo, diga. ¿Eh? Navajo, diga por ahí. No me aparecen los nombres. Luis Ernesto está por ahí también. Ayuda, ayúdenle, ayúdenle, díganle nombres. David. David, ¿cuál David? ¿Cuál David? ¿Ajá? Ya participé. Vaya, le ayudo. Hoy sí. Ahí está. Hoy sí. Milagro. Milagro ya participó. Another one. Aleida. Ok. ¿Cuál es la pregunta, Sandra? Yes. When is your birthday? When is your birthday, Aleida? My birthday is on October 19th. October 19th. Continue, Aleida. Siga. Azucena Abigail. Ok. La pregunta es, when is your birthday? My birthday is on April 2nd. April 2nd. There we go. So, ya vamos a continuar. What I want you to do right now, quiero que vayan, pregúntenle el nombre, no el nombre, el cumpleaños de sus compañeros. Y también estas, miren. I want you to... Okay. Give me a second. This one. Pregunten a sus compañeros, hey, when is New Year's? Or when do we celebrate New Year's? ¿Cuándo celebramos New Year? How about Valentine's Day? Día de San Valentín. Y how about the last one? ¿Cómo decimos el Día de la Cruz en inglés? ¿Qué se les viene a la mente? Día de la Cruz. Día de la Cruz. When is it? Cross. Holiday. ¿Cómo se llamaría esa holiday en español? Cross Day. The cross. Cross Day. Cross Day. Entonces, averigüen las fechas. When is New Year's celebration? When is Valentine's Day? And when is the Cross Day celebration in El Salvador? Acuérdense que ocupamos fechas. Estoy... When is the... Unos cinco minutitos para que vayan y practiquen. Si no logramos con estas tres, mañana concluimos. Lo que me importa. Veamos. Ok, let's make groups right now. Grupos para que practiquen ahorita. Here we go. Go class. Time to practice. Practiquen y luego volvemos. When is your birthday? Eso preguntan ahorita. When is your birthday? When is your birth?
Hola. Este, practicamos. Sí, las tres fechas dijo. Las tres. Este. ¿Me preguntas o le pregunto? Sería. When is the New Year's, verdad? When is New Year here in El Salvador? When is New Year's in El Salvador? January 1st. When day is San Valentín, ¿verdad? Valentine's Day. When is... Esperame. Valentine. When is... Okay, Aleida. When is your birthday? When is your birthday? Sí. Le digo el mío. My birthday is on October 19th. Okay. Alejandra Sofía, when is your birthday? My birthday on October 29th. Okay. When is the cruise date in terminó el tiempo. Creo que sí. Solo las estoy escuchando, chicas. Vamos, practiquemos un poquito más. Okay. When is your birthday? My birthday is on June 3rd. No. Dear. What is your birthday? What is your birthday? My birthday is on September 4th. Fourth. Okay, great. Questions, tienen okay. Preguntas, chicas. Aprovechemos estos últimos minutitos acá. ¿Verdad que tercero se pronuncia R de al final? Sí. Third. Como con Z. Third. No, suena la R y luego la D. Third. No, a un principio. Ah, como con No, suena como la TH. Third. Sí, es más que todo práctica. No se preocupen, se van a ir acostumbrando los ordinal numbers. Third. Ok, vamos ya a la sala principal porque nos quedan 3 minutos de clase. Let's go back. Ok, let's go back. Vámonos ya de regreso para la clase. Bien, did you practice? ¿Practicaron? Did you practice? We have a final practice right now. Okay, here we go. Vamos a ver. ¿Cómo les salió? ¿Si les funcionó la práctica? When is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? Lorena de Najarro, when is your birthday, Lore? My birthday is
January 15th. January 15th. 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 Okay. Exactly. It's the same, a milagro. Really? The same day. Yeah. The same day. El mismo día. Wow, interesting. Yeah. So look what we have here. It's the same day. Wow. So I have not tell me. 51 years old. Aha, and she is. How old are you, Milagro? Always 25 this year. Oh, okay. But in your 20s, you say. So imagine you were born the same day. Nacieron el mismo día. Interesting. How about you, Maria Jose? When is your birthday, Maria Jose Najarro? My birthday is on December 27th. Oh, December 27th. Wow. In your case, Brandon, Steven, when is your birthday, Steven? My birthday is on June 4th. On June 4th. Tengo a alguno de enero. ¿Quién cumpleaños en enero? Whose birthday is in January? Lorena? Me? Milagro? Who else? Aparte de ellos. Nadie. So imagine we have two girls whose birthday is on January. Okay, to finish. Últimos dos minutos de la clase. Miren acá. No solo nos sirve para los cumpleaños, sino para fechas en general. Fechas, acuérdense, dates. ¿Cuándo celebramos en El Salvador estas special days? Llamémosles fechas especiales. Or holidays. Celebraciones, holidays. Les pregunto y ustedes me dicen cuándo es. Class, when do we celebrate? ¿Cuándo celebramos Independence Day? Independence Day. When is it? September 15th. Sí, son September 15th. Acuérdense, la preposición es on September. On September 15. Ah, la pronunciación correcta. When do we celebrate Mother's Day? It's on May 10th. Tell me about Christmas Day. It's on December 25 or 25th? 25th. Excellent. Tell me about the Good Friday. ¿Saben qué es el Good Friday? ¿Viernes? Negro. No, ese es Black Friday. Buen viernes. Santo. Viernes Santo. Uh-huh. Good Friday. Yes, así le llaman. Que no soy católico. No, pero la traducción es muy importante. I mean, holy. Uh-huh. Ajá, es importante. Igual yo no soy católica, pero sí, es muy importante ahí. Holy Thursday. Holy Thursday. Sería el Jueves Santo. ¿Cuándo se celebra o cuándo cae? ¿Qué fecha? When is it? It's on Thursday on April 14th. How about New Year's Day? When is it? January. January 1st. El último. Let me see. How about this one? ¿Quién sabe qué es esto? ¿Qué significa esto? Ahí dice de todas las almas, pero en realidad es de los días de los muertos, ¿no? Ajá. November. November. November 2nd. Second. Ok, los escucho. ¿Cómo sienten el tema? Solo es cuestión de práctica, teacher. Práctica, just practice, right? Vamos a compartir más material en el chat y mañana damos un último repaso al inicio de la clase. Time is over. Se acabó el tiempo. Mañana viernes. Tenemos clase, ¿ok? Viernes hay clase. Diga. Solo quisiera saber cómo dice que hay que entregar en la plataforma de esta semana. Pero hay unos temas que sí se nos hace difícil porque siempre nos lo pedían en el anterior. Viernes por la mañana.
No, pero hoy tenemos hasta entonces, lunes. Pero... Tenemos hasta lunes, así que vamos hasta a tener. Lunes. Sí, ah, hasta okay. Lunes. Ah, okay. Lunes. Lunes vamos incluso sí. A finalizar la sección 2, así que no se preocupen, hasta lunes, ¿oí? So, okay. See you tomorrow, class. Have a good one. Tomorrow, teacher. Okay, bye bye. Take care. Bye. 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 Bye.